Oye. Se pusieron todo. Ya estamos coordinados, listos para ganar y representar a más. Traigo este bombonazo, mira. No, bueno, o sea, este bombonazazazo. Tú, hermosa. Oigan, mira, chicos, relaciones profesionales. Hasta el momento. Hasta el momento. Capaz que 100 mil pesos los pueden unir más. Ya estamos. Vamos a ir así un crucero o algo, ¿no? Ahí, Xochimilco nativitas. Exacto. Porque tampoco nos va a alcanzar para mucho. No, los otros son muy caros. Oye, con 100 mil pesos puedes hacer muchísimo. Sí, tenés por lo menos pagar las deudas. Una hipoteca podría ser, puedes hacer muchas cosas. Un buen viaje nos vamos a aventar. A sí, sí, venimos y le listos. Un poquito a la conductora, ¿no? Sí, ahora sí, 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 nos vamos. ¿Sí? No, somos muy buenos amigos y estamos en AMAS con nuestro propio programa. Estamos muy contentos y felices de estar aquí con ustedes. De verdad que nosotros estamos muy contentos. Chicos, a divertirse muchísimo. Venga, Tania. Tome su posición, por favor. Y vamos a continuar porque vamos a conocer a la siguiente pareja. ¿Están listos para conocer a la siguiente? Michelle, así te vamos a decir ahora, el hijo de la Teach. Oye, y otra cosa. Teacher no se abrevia, pero bueno, está bien. Otra cosa. No tienes que... Perdón, me quedé concentrada. No tienes que ganarte la confianza de nosotros, porque nosotros no confiamos en ti. Con que tu flechada confía en ti. Con que tu flechada confía en ti. Sí, de hecho, la confianza que me importaría tener es la de mi flechada. Guapa, quiero decirte que, por favor, si se van de cita... No te dejes besar, porque él besa a todas. Flechado. Así es. Pero bueno, ¿qué va a suceder, Galo? Nos vamos a ir de cita, Galo. Pero no voy a dejar de tener amigos. Palabra, pero sí. Como que le faltó un tornillo. Un tornillito, dilo, se le botó. Por favor. La semana pasada se puso buenísimo la cepillada de Roger con Priscila. Una cita contigo, te lo dije. 5 minutos antes de que te pidiera una cita, me dijo que me iba a pedir una cita. Después, otras niñas salieron hablando. Tengo una pregunta. Escúchame. ¿Qué tiene que ver tengo con nada lo que estamos hablando ahora? No, que eres un patán. Saber. Que eres un patán. ¿Por no qué? Tiene nada que ver. Ay, nosotros no nos interesa que nos vengas a contar de tu room y que eso son tus cosas. O sea, arréglalas tú. Aquí no nos importa, ¿eh? No nos importan esas cosas. Nos importa que hagas feliz a Liv, porque ella es una buena niña. La felicidad parte de uno. Si uno está bien, sí, puede hacer feliz que a queremos alguien. Que todos estén quiero bien, pero sí hay situaciones que hay que ver con la relación. Que también le molestó. ¿Qué te molestó, Liv? Sí, que me enteré que también, o sea, la conversación nuestra. El niño hospitalizado. Un besito a todas, todos, todos los que están en hospital, que salgan pronto. Sí, y la pregunta es, díganos qué hace cuando le maltratan al chiquito. Con el hashtag, por ahí no. Sí, y Pedro Pérez dice, ¿cómo? No entendí. Yo tampoco no, entendí. Bueno. A ver, ¿cómo? Déjenlo así, bueno, regreso. David León Romero, coordinador. Necesitas... Por la noche, con escasa nubosidad, vamos a finalizar la jornada con 20 grados de temperatura. Hasta aquí el reporte. Lo veo por ahí de las 7:30. Bienvenidos a esto que es Telediario. ¿Cómo no? Marino, oigan, Regio Power aquí, sí, ¿o qué? Totalmente. Estamos dominando, ay, el mundo ya. Oye, traes algo, ¿no? ¿Traes sí, algo también, también? Fíjate que platicamos así con Lupe Esparza. ¿Qué pasó, chicos? Pues que Solo Corazón Grupero estuvo en el set de la bioserie de Bro. ¿Cómo? ¿Ya arrancó? Ya arrancó. ¿Qué andabas haciendo tú ahí? Pues trayendo numeritos para acá. Siempre exclusivas del Pero tú también. ¡Dos, tres! Echando maldiciones, ok. Perdón. Por orden de aparición, vamos a darle el respeto y ser cordiales con nuestros invitados, ¿no? Muchas... Los originales de San Juan. Mátese solito, ojo cerrado. Ojo, no, no, espérense, espérense. Palo dos también. Son equipos. Ojitos cerrados, ojitos cerrados. Huracanes. ¿De dónde son? Del norte. Del norte. De. Todo el país, en el norte y en el noreste, en donde durante algunos días se mantuvieron las temperaturas.